Gracias, señor presidente. Buena tarde, señoras y señores diputados. Señor ministro, ustedes creen, sin lugar a dudas, en un Estado unitario. Un Estado en que la administración local no es más que un apéndice del Estado centralista. Por eso, la reforma de la administración local no tiene ningún reparo en suprimir entes locales o arrebatarles sus competencias. Lo tengo que decir así, nos retrotraen a los tiempos del nodo, señor ministro. Aquellos tiempos en que los ayuntamientos eran simplemente títeres de la administración estatal, poniendo en peligro la democracia local que tanto y tantísimo nos costó construir. El Gobierno del Partido Popular pretende ahorrar recortando en democracia y centralizando el poder en manos estatales. En lugar, hace esto en lugar de ahorrar, suprimiendo las inútiles diputaciones, como ya se ha dicho, que ustedes deciden simplemente suprimir democracia local para darles las competencias a las diputaciones y justificar su mantenimiento. Hombre, tengo que decirle, señor ministro, que la jugada es ideológicamente casi perfecta o perfecta. Eliminan resistencias municipalistas, concentran el poder en manos del Estado y mantienen la oficina de colocación bipartidista. Lejos de demonizar a Gallardón o a Botella por ser responsables de acumular una tercera parte del total de la deuda de los municipios del Estado, demonizan ustedes a toda la Administración y limitan su autonomía, situando al Estado en una posición de auténtica tutela. Están, segunda vez que se lo digo, recortando en la democracia más cercana a la ciudadanía, a favor de unas prescindibles diputaciones que, a diferencia de los ayuntamientos, de los entes locales, no son órganos de elección directa de la ciudadanía. Es decir, están alejando el poder del ciudadano y con él los mecanismos de control del poder político y de asunción electoral de sus responsabilidades de gestión. Y además, señorías, ni tan siquiera reconocen el principio de subsidiariedad, pese a encontrarse incorporado a la Carta Europea de Autonomía Local. Yo le pregunto, ¿qué nos queda de aquello de que deben atribuirse las competencias a la administración más cercana a la ciudadanía siempre que ello sea posible? ¿Qué nos queda, señor ministro? Mire, se lo diré yo. Nos quedan dos cosas. Solo centralizar y homogeneizar. Esta es su única receta. Y, por supuesto, desde esta visión obvian, como también es natural, la singularidad catalana y las vagarías, las administraciones territoriales que, en virtud de las competencias estatutarias, organizan el territorio catalán de manera racional y de manera adaptada a la realidad y necesidades, evidentemente, territoriales, superando el esquema, como siempre, jacobino, rígido e ineficiente de las diputaciones. Nada más, señor ministro, enhorabuena, porque de verdad que la ley solo queda felicitarle. No tiene nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.